I avui no s'ho poden perdre. Menudes la nit té un convidat, la mar de simpàtic, la mar de graciós i molt bon jugador de futbol. Joaquín Sánchez, el dorsal 17 del València. I com és molt valent, se sotmetrà sense vergonya a les preguntes dels xiquets. Encara ha estat amb ell i diu que la diversió està asseguradíssima. En unes horetes, menuda és la nit. Teniu ganes de saber qui és el convidat? Sí! Pues anem a donar algunes pistetes, vale? És jugador de futbol. És del València, com jo. És molt divertit. Per fi s'ha arribat, Joaquín. Tens a tots els xiquets revolucionats. Bueno, això venim, a que se distraigan a echar un buen rato. Escolta, tu tens por a les preguntes que el puguen fer o a la Champions League? Yo creo que a las preguntas que me pueden hacer es... ¿Es que la Champions? Mucho más, porque los niños te pueden sorprender con cualquier cosa. ¿De quién equipo eres? Del Valencia. ¿Y cuando sigues mayor, qué es lo que va a ser? Futbolista. ¿Con Joaquín, del Valencia también? Sí. ¿Y estás entrenando? Sí. ¿Y cuando marcan gol, qué es lo que fas? ¡A un Valencia! Una curiositat, he sentit per ahí que tu vas mamar hasta 6 anys, ¿això pot ser? Sí, es verdad, Además, una cosa que... que hace mucha gracia, ¿no? Porque no es normal, pero sí, la verdad que me enganché ahí y no había de manera de soltarme, ¿no? Y mira, afortunadamente para... Així no estàs tu de fort. Sí, efectivamente. Así posa merengada. Això vol dir que els pares que estan així, si no encerten les preguntes dels seus fills, què és el que passarà? Que em tiraran merenga a la cara. Tu per què el riu? Perquè me'l vas a tirar jo. Tens ganes? Sí. Quan més millor, veritat. A ella. Sí. I les preguntes seran difícils? No era que vore-lo, pixa, que els andalusos tenen fama de graciosos. Conta'ns un xiste, va. Un xiste cortito. Vamos a ver. Después me paran por ahí. Joaquín, un xiste. Yo tengo que ir por ahí esquivando a la gente. Pero bueno, como hemos terminado la liga ya y hemos cumplido objetivos y estamos aquí en un programa de niños, lo voy a contar. Pues esto era uno que... un hombre muy gordo, que entra al médico con un bigote que le daba dos vueltas a cada lado y calvo, sin un pelo. Y le dice al médico, buenas tardes, ¿qué le pasa? Y dice, doctor, soy estéril. Y le dice el médico, ¿estéril? Dice, ¿tú lo que eres, Obeli? Andrea, que m'han dit que cantes esta nit. Sí. Quina cançó vas a fer? Tu peor error de la quinta estación. Tu saps que hi estarà, Joaquín, no el posaràs nerviosa? No. I escolta, ¿mos pots cantar un poquet? Sí. Vinga. Hace tiempo que comento con la almohada que tal vez si para ti soy una carga. Hace tiempo que ya no me creo nada y he notado tu sonrisa algo cansada. Suso. Suso, ¿qué es eso que estás fent? Capoeira, lo que vamos a hacer hoy en el programa. Hola, y escolta, ¿alguna vegada hauràs caigut i t'hauràs fet mal o no? Sí. ¿Y eso també ho fas en el pati del cole? A veces. ¿Y es chulo? Sí. Después te veurem, ¿eh? Vale. ¿Qué es normalmente el teu company d'habitació quan t'eixiu? Guaje Villa, normalmente mi compañera. Vamos, llevo aquí 4 años y los 4 años hemos sido compañera de habitación. La verdad que la relación con él... ¿Te coneixes bé? Muy bien, muy bien. ¿Ronca? No. Bueno, según cómo duerma. Si está muy cansado, igual suelta alguna que otra, pero no, la verdad es que no, que es un buen para dormir, un buen compañero. A Joaquín y els xiquets, la diversió està assegurada en menudes la nit. Promet, la veritat és que sí. Y a